Televidentes de CNC Noticias Valledupar, hoy viernes 3 de septiembre, despedimos la semana con la mejor información en nuestro clic informativo. Comenzamos. Diversas manifestaciones de nuestra cultura ancestral se dan cita aquí en la plazoleta de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez, en la primera feria artesanal convocada por el gobierno del Cesar. Bueno, aquí encontramos las mochilas arhuacas 100% de lana. Traímos artesanías con material reciclable. Y para poder hacer la reactivación económica tenemos que darle estos escenarios que están teniendo hoy estas comunidades étnicas del departamento del Cesar. Aquí, en el pabellón, ubicado en el Mercado Público de Valledupar, se realizará el Festival del Pescado, evento organizado por la Alcaldía de Valledupar y Mercabastos. Vamos a realizar la feria con sabor a pescado. Es un apoyo a estos comerciantes que han venido sufriendo por mucho tiempo el olvido de muchas administraciones y hemos querido poderlos ayudar en la comercialización para la venta de estos productos. Principalmente la mojarra roja, cachama, bocachico, bagre, dorada, tenemos de todo y a buen precio para que se acerquen a la Plaza de Valledupar. En una clínica de San Juan del Cesar falleció una mujer oriunda de La Jagua de Ibirico, identificada como Marienés Quintero Rincón, quien fue atacada de 8 machetazos en la cara a mano de su excompañero sentimental Manuel Antonio Gómez Salas, quien había sido denunciado por la víctima en meses anteriores por lesiones personales. El agresor está siendo buscado por las autoridades. La cadena perpetua en Colombia para asesinos y violadores de menores de edad fue tumbada este jueves por la Corte Constitucional, declarándolo inconstitucional por la vulneración al principio de la dignidad humana. Y no solo este, sino también el principio de uno de los fines de la pena, que es la resocialización. Un patrullero de la policía fue capturado, señalado por presuntamente abusar de una menor de edad. La fiscalía lo acusa de los delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años en concurso heterogéneo y sucesivo. Cabe destacar que en las audiencias preliminares el sindicato no aceptó los cargos. En la tarde de hoy se conocerá la decisión del juez. En San Diego, tropas del batallón La Popa, en coordinación con la policía, lograron la captura de dos integrantes de una banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos y secuestros en las vías de este municipio. Los sujetos están siendo judicializados por los delitos de hurto agravado y concierto para delinquir.